Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Turismo con Holbert. Es un programa donde se analiza el turismo en cifras, estadísticas, tendencias y buscamos posibles soluciones. Sintonícenos en Canal 74 en TV Cable, Canal 42 en UHF y Claro TV. En este programa tenemos como invitado al abogado Marcelo Godero Murillo, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid, España, diplomado en Derecho Internacional. Privado por la Universidad Salamanca, en España, diplomado en finanzas internacionales por el Instituto de Desarrollo Empresarial INDEC, Guayaquil, Ecuador, y los cargos que ha, que ha estado eh, actualmente como presidente del estudio jurídico Marcelo Godero Asociados, Compañía Limitada, director jurídico del Comité Empresarial Ecuatoriano, director jurídico de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Olva, por tu invitación, muy gentil. Marcelo, en general, ¿en el Ecuador es un sitio, un país bueno para invertir? Eh, pues, debo decir que lamentablemente no. Eh, el Ecuador tiene algo que hemos denominado una hipertrofia normativa, es decir, una cantidad excesiva de leyes, regulaciones, reglamentos que hacen que el acceso o la atracción de capitales hacia el Ecuador sea muy difícil. En Ecuador lo que existe mucho son reinversiones de empresas que por el crecimiento que ha tenido el Ecuador, al menos hasta hace dos años, por, eh, obviamente, ese, insisto, crecimiento de la demanda, han tenido que reinvertir pues, para poder abastecer a, esa, a ese incremento. O en el caso de cierto tipo de eh, bienes o de activos o de explotaciones, por ejemplo, las petroleras, las mineras, que son eh, básicamente recursos estratégicos que requieren ser explotados pero fuera de aquello no es un país que ha diversificado su cartera de inversiones dentro del Ecuador. En el sector turístico, ¿tú crees que hay ventajas o hay leyes que el sector turístico no las conoce o no las aplica o no las usa? Creo que sí. En efecto, en general, en materia de inversiones en el país existe, como decía al principio, primero un problema, que es la, la excesiva cantidad de normas, regulaciones y leyes que atienden una determinada materia en este caso inversiones. Y esto detiene el crecimiento. Por supuesto. Si por ejemplo, para poner un ejemplo, en la dotación hotelera de un hotel, ya. tú tienes que una habitación tiene un hotel eh, tiene perdón un, un televisor plasma de 42 pulgadas, eh, tienes una eh, alfombra que se retarda el fuego eh, y tú obviamente deseas importarla puesto que ese tipo de bienes no se encuentran dentro del país. Así es. Eso significa o implica una serie de trámites para poder obtener, si fuese el caso, las exoneraciones del pago de los tributos a la importación de esos bienes. Entonces, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que, para hablar de la dotación hotelera, no hablar de otro tipo de industria, solamente de la dotación hotelera, el, el, el cuarto por habitación de un hotel que tiene un costo como en la industria hotelera, tú lo conoces muy bien, por poner una cifra. Un, una cifra, depende el lujo, ¿no? Se lo mide entre 70 mil, 80 mil, 100 mil dólares por habitación. Exactamente. Digamos que es 100 mil dólares. Bien. Un hotel de determinado nivel donde están incorporadas las áreas comunes, etcétera. Esos 100 mil dólares a día de hoy en realidad pudieran ser 70 mil. ¿Por qué afirmo esto? Porque esos 100 mil dólares están incluidos en esa dotación hotelera, el televisor, la, la lencería, en lencería pues, en términos hoteleros sí, se refiere, sí, sí. pues como tú conoces, pues cama, etc. Eh, la alfombra. Los grifos de los baños, las puertas que tienen estos sistemas magnéticos que tienen acero antibacterial. Nada de eso se produce en el Ecuador. Sin embargo, si tú deseas importarlo y por lo tanto tiene un costo de incidencia de, del costo de la habitación, tienes que, tienes que pagar en algunos casos salvaguardia, en otros casos o generalmente arancela la importación de estos bienes, tienes que pagar el IVA sobre la importación y finalmente el impuesto de salida de divisas. Tienes cuatro impuestos que hacen que esa dotación hotelera se incremente sustancialmente, más de un 30%. No he hecho un cálculo, pero yo diría que probablemente más, probablemente más porque si uno empieza a realizar a analizar todos los demás activos de la industria hotelera, pues eh, eh, las cocinas industriales, los aires acondicionados industriales, entonces todo eso sigue sumando. Yo estaba hablando en este ejemplo solamente de la dotación hotelera. No está bien, sí está bien Marcelo, porque siempre yo pongo de ejemplo que un, un televisor hotelero está en el mercado aquí en 1.400 dólares y precio FOB Miami lo está en 700 dólares. Entonces no justifica y cuando uno quiere aplicar eh, Dios mío, es muy, muy, mucho papeleo para uno que es empresario. Entonces, ¿tú qué nos recomiendas a, lo, a los empresarios? Bueno, yo recomendaría que se hagan las gestiones, por supuesto, para que, se, para que se den las modificaciones normativas pertinentes. Por ejemplo, en las ciudades más importantes del país son Guayaquil y Quito, por población, por movimiento económico. Por supuesto, el turismo es nacional, no únicamente es. Es Guayaquil y Quito. ¿Qué es lo que sucede cuando un inversionista decide invertir desde el punto de vista jurídico? Tiene una opción que es suscribir un contrato de inversión con el Estado con el cual puede tener derecho a ciertas eh, ventajas. Puede tener derecho, es decir, no los tiene por el simple hecho de, de suscribir el contrato, lo que ya en sí implica un problema. Porque firmas el contrato, pero no por eso tienes el derecho a, por ejemplo, obtener exoneraciones, diferimientos es el término jurídico correcto, del arancel de importaciones. Entonces tiene que los empresarios del sector turístico tienen que abogar por una simplificación de los procedimientos. Y en el momento que se demuestre que existe una inversión hotelera turística, para hablar en el aspecto más amplio, sea en Guayaquil Quito, en el oriente, en la sierra o en la costa, poder entender cuáles son los pasos que a día de hoy existen. Y cuáles son los atajos que debieran de tener esos pasos, porque al final del día llegan a lo mismo. El Estado lo que le interesa es que se demuestre que existe una inversión. Si existe la inversión, pues bien, porque en el caso que tú has mencionado muy sí. claramente, ese televisor, y es para poderlo entender, ¿cómo, se, cómo okay. se van a ese costo de 700 a 1400? 100% adicional. Primero, porque cuando lo importas tienes que pagar salvaguardia. Segundo, como decíamos, tienes que pagar un arancel ese televisor. Tercero, cuando se nacionaliza, paga IVA. Y cuarto, si estás haciendo un giro al exterior, estás pagando el 5% por del impuesto de salida de divisas del país. Exacto. Y lamentablemente la ley lo que te permite a día de hoy para la industria hotelera es únicamente para la industria hotelera es únicamente exonerarte del pago de la salvaguardia que ya está a punto de vencer en algunos casos, más no lo demás. Solo la salvaguardia. Sí. ¿Y te, te da alguna explicación? Una de las primeras y principales eh, peleas que debería tener el sector turístico yeah. es exigir al gobierno que entienda la industria turística como una industria como lo es, es. pero diferente a su vez de otro tipo de industrias manufactureras, es una industria de servicios. ¿Por qué hago esta explicación? Un televisor. Para un ciudadano común, para ti, para mí, para cualquiera de las personas que están aquí, no es un bien suntuario. Así es. El, Así lo ha decidido el gobierno porque implica salida de divisas. No vamos a hacer un juicio de valor sobre esa decisión de macroeconomía política por el hecho de estar dolarizado. Implica salida de divisas, nadie no discute eso. Marcelo, la carga tributaria desalienta las inversiones en el sector turístico. Sin la menor duda, sin la menor duda. Y por no decir en el Ecuador. Por supuesto, sin la menor duda. Es decir, el inversionista no necesariamente toma decisiones, tú lo sabes como empresario del sector, por eh, temas tributarios. Pero sin duda es un elemento a considerar, sobre todo si la carga pues excede ya montos como el que estamos hablando del 30 al 40% en el caso de un costo de una dotación hotelera. Sin duda es, una, es, un, es un disuador de ese tipo de inversión. Eh, ¿Qué otras regulaciones inciden en este sector? Bueno, desde, desde, empecemos por pues, la constitución de una compañía, una sociedad que, que requieres para poder invertir en el país. Es difícil ser emprendedor, empresario, es difícil. Sumamente difícil. Los tiempos medidos en el Ecuador nos ponen entre los países más ineficientes, perdón, del mundo en cuanto a control, eh, perdón, en cuanto a tiempo y costos, por supuesto. Empezando la constitución. Si por ejemplo eh, eh, el inversionista es extranjero y por lo tanto pues requiere procesos de visado, el, el, el proceso puede ser realmente, realmente muy largo, muy extenso, solamente para la, el inicio formal de lo que implica, pues obviamente, la, el eventual establecimiento de una corporación en el país. Algo que me dejaste sorprendido, Marcelo, en el anterior bloque me decías que uno hace todo este trabajo para solamente eh, salvar la salvaguardia. En efecto. Por eso te diría que una de las primeras peleas que el sector pudiera dar es una reforma integral y una explicación del concepto de industria hotelera o turística. El ejemplo que te daba, un televisor para ti para mí, según el gobierno del Ecuador, es un bien suntuario. Eh, macroeconomía no vamos a discutir no. eso no va a ser juicio no. pero el punto es que para un hotel no para un, para un hotel ese, ese televisor es un bien de capital sirve para producir es, es tu es, vida es la diferencia entre si vendo o no vendo tu alfombra retardante de fuego el acero antibacterial de la tarjeta de eso eh, que no se produce en el país y que está demostrado que no se produce en el no país no es debieran un bien santuario para mí por supuesto que no por supuesto que no e incide directamente en tu costo, en tu costo de, de habitabilidad. Yo, yo, yo me hago una pregunta, ¿qué pasa en zonas, por ejemplo, deprimidas? Puerto Viejo. No deprimidas, pero es una ciudad intermedia, 310.000 mil habitantes, 800.000 mil población flotante, compite con Manta, pero acaban de sufrir una devastación, pues el, el nefasto tema del terremoto. Puerto Viejo no tiene un hotel de 4 o 5 estrellas. No. Ah, pudiera tenerlo con estas exoneraciones. Y por lo tanto, volverse muy competitivo y atractivo a las inversiones. Por supuesto que sí. Las zonas de esmeraldas, que también, o costeras deprimidas. Pero es un tema que tiene que pelearse con, o no pelearse, hacerse entender pues a las autoridades. Eh, ¿La vigencia del acuerdo con la Unión Europea General eh, ven, genera ventajas para la inversión en el sector turístico? Sí, eh, es lo que se enmarca en lo que se conoce como derecho de establecimiento el acuerdo con la Unión Europea no implica simplemente libre intercambio sin aranceles de bienes desde Ecuador hacia la Unión Europea o del territorio de la Unión Europea hacia el Ecuador, sino que también implica la posibilidad del establecimiento de empresas ecuatorianas en Europa o viceversa de Europa hacia el Ecuador. Entonces sí existen ventajas para que, por ejemplo, en el caso de materia turístico, franquicias, hoteleras u otro tipo de empresas del sector hotelero se eh, eh, ingresen pues al Ecuador con determinadas ventajas. Ya, pero aquí también la transferencia de conocimientos, transferencia de know-how. Pero lo importante es que en el futuro nosotros podamos traer e importar artículos de la Unión Europea a cero aranceles. Por supuesto, eso, eso sería parte de no solamente el libre comercio, sino la libertad de establecimiento. Eh, es un tema más complejo porque Ecuador tiene regulaciones, no tanto en el sector turístico, es cierto, pero en otros tipos de sectores que impiden libremente el establecimiento de cierto tipo de industrias. Por ejemplo, la industria bancaria, el sector bancario del servicio. Entonces, con este acuerdo, ese tipo de restricciones o prohibiciones tienen que irse morigerando hasta el punto de eliminarse. Entonces, sin duda que sí, el acuerdo tiene ventaja. El caso de materia arancelaria, Ajá. solamente arancelaria, por supuesto que sí. El, 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 los bienes de capital traídos de Europa no graban arancel a día de hoy sin, sin, eh, sin que tengas que hacer ningún tipo de ejercicio ulterior. No graban arancel. Marcelo, antes de irnos a un corte... ¿Tú qué recomiendas entonces al gremio turístico? Luchar por el tema de las salvaguardas, luchar por el tema de los impuestos, luchar por el tema de los bienes de capital, hacer entender, porque ya, ya, ya hemos hablado de todos los idiomas, pero es hacer entender que eso es un bien de capital para el sector turístico. Yo iría más, ¿Ya? yo haría yo eh, y, y justificaría, justificaría el por qué la industria hotelera, sobre todo de cuatro estrellas cinco estrellas aunque no necesariamente prefiero a los hoteles pero no necesariamente en realidad son receptores pasivos de divisas a qué me refiero eh, un hotel como una franquicia Hilton Sheraton Marriott cualquiera que ¿Sí? este fuese u hoteles de otra naturaleza eso te iba a decir y no solamente eso porque ahora los hoteles que no son de franquicia cada vez están sí, teniendo mejor calidad por supuesto y por lo tanto receptan turismo cuando recetan turismo, no solo de Europa o de Estados Unidos, sino de Colombia, del Perú, que son países vecinos, están ingresando divisas al Ecuador. En el momento que se ingresa divisas al Ecuador, estás cumpliendo con la política macropolítica del Ecuador, ¿no es verdad? que es que o no salgan divisas o que ingresen divisas. Por lo tanto, el sector turístico, más allá de hablar de aranceles, IVA, ISD, tiene que primero hacer entender al gobierno que a través del sector de la industria turística, Hotelera en particular, aunque no necesariamente Ajá. hotelera, pero básicamente la hotelera, puede generar ingreso o captación de capitales, no solamente como inversión, sino en el giro del negocio diario. Que son dos cosas diferentes. Son, eh, sí, porque una cosa es todos apuntan a que venga la inversión, pero yo también digo, a veces, ¿y qué pasa con los negocios que ya están en marcha? Yo creo que hay que a veces preocuparse, y eso lo hemos hablado con los candidatos a la presidencia de los negocios que están en marcha, por supuesto en paralelo con los negocios que quieren venir a invertir aquí al país. Marcelo. Eh, las alianzas público y privadas con un mecanismo son un mecanismo idóneo para la generación de más inversiones. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. El, el, las alianzas público-privadas tienen eh, una conceptualización, implican delegar competencias del sector público al sector privado, yeah. competencias sobre todo en, en cuanto, en tanto, en cuanto el, el Estado o el gobierno central o seccional, es decir los gat también, los municipios, hayan actuado o como operadores en el mercado, por ejemplo el Estado central en TAME es un operador en el mercado de qué de las de las aerolíneas o eh, los GATS, por ejemplo, en sus competencias como, por ejemplo, agua potable, eh, vialidad, etc. Y turismo también, por ejemplo. Entonces, se vuelve una herramienta muy interesante porque lo que dicen es invierta el privado en una competencia que el público generalmente Bien. ha ejercido e invierta con ciertos beneficios. Es una transferencia de la competencia, pero es una transferencia también, no necesariamente de recursos, pero una transferencia de esa posibilidad de ejecutar una obra, prestar un servicio o... En definitiva, generar un proyecto que antes el público lo hacía a su cuenta y riesgo y ahora ese riesgo transferírselo al privado. Eh, aquí yo no sé, Marcelo, si hay una equivocación en que cuando han habido estas publicidades de la alianza pública y privada, las personas siempre piensan, el Estado se, ve, se me va a meter en mi negocio. ¿Es así o no es así? En lo absoluto. No puedo ser más tajante que decirlo que eso no tiene nada que ver. Una alianza público-privada no implica transferencia de dominio, no implica yeah. sociedad, ni tampoco no lo implica. Es decir, pudiera darse el caso si es que algo se, se acuerda. Por dar un ejemplo, para hablar de la materia del Así sector es. turístico. Existe un terreno, va o a ser una hipótesis, yeah. un terreno que es de propiedad de un GAT municipal, cualquiera que este fuese en la República del Ecuador. Y sobre ese terreno se desea hace hacer un proyecto urbanístico. La ley orgánica de alianzas público-privadas establece que los desarrollos urbanísticos son sujetos a tener los beneficios de una alianza público-privada. ¿Qué puede hacer el GATT con ese terreno? Pues bien, puede llamar, por ejemplo, un consorcio de constructores, hoteleros, eh, 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 empresarios que construyen vivienda de interés social o vivienda, eh, empresarios que se dedican a, a, a la edificación y operación de clínicas. Entonces, un proyecto urbanístico, por poner un ejemplo en la ciudad de Guayaquil, Ciudad del Sol. De sí. Existen centros comerciales, hoteles, clínicas, etcétera. Todo ese proyecto, ese macroproyecto que no contempla una sola unidad de negocios, no solo un hotel, no solo una eh, clínica, no solo un centro comercial, parques infantiles, etcétera, etcétera, más la obra civil base, todo ese proyecto se llama un proyecto urbanístico. Pues bien, todo ese proyecto, que en este caso el terreno es de propiedad del GAT municipal, cualquiera que este fuese, puede, puede ser manejado a través de una acción público-privada. ¿Qué gana el privado y qué gana el público? Bueno, el público deja de gastar. El público no ejecuta su presupuesto, tal vez la parte inicial de infraestructura civil base. ¿Qué gana el privado? Pues bien, imagínate lo que hemos hablado de los problemas del sector hotelero. Impuestos de tales, tales, cuatro impuestos solamente en la importación eh, hotelera. Pues bien, ese hotel dentro de este proyecto urbanístico ¿Ya? no paga absolutamente nada de esos eh, valores. Entonces, imagínate, un proyecto urbanístico que nace... Desde su inicio con unos costos absolutamente a la baja, mira tú lo importante que sería esto. Entonces, vendes un proyecto urbanístico, no un hotel, un proyecto urbanístico. Oye, esto es interesante porque nosotros como empresarios siempre estamos viendo las alianzas y cómo ahorrar en este país que relativamente es caro. Para tener un negocio es caro para crear un negocio y para seguir luchando con el turismo como se está haciendo, porque como tú decías hace un momento, eh, nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo bajar los costos operativos? Porque son realmente caros y ahora hay que luchar y a aclarar qué son los bienes de capital para mí y qué son los bienes de capital para alguien que no está en el sector turístico. Marcelo, ¿es factible la creación de zonas francas, zonas turísticas, con beneficios especiales? Sí, claro, por supuesto. A día de hoy el, 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 las zonas francas no existen ya más, ¿Ya? se les denomina sedes. ¿Sedes? Eh, exactamente. Es, básicamente es casi el mismo concepto que una zona franca, con ciertas particularidades de la norma. Pero parte de lo que las sedes establecen es justamente el, los procesos turísticos. Entonces, por supuesto que sí. ¿Con qué fin es esta zona, es, estas sedes? Básicamente eh, tratan de exoneraciones eh, tributarias, ¿verdad?, y su fin es estar ubicadas en ciertos sectores, sobre todo fronterizos, Deprimido. pues deprimidos, es decir, donde se pueda generar un, un, un mayor retorno humano social, por ejemplo, zonas del oriente, zonas de la costa ecuatoriana, Pero, esmeraldas cada día. Hay, muy eso te iba a decir, si en la zona de la ruta del espondilus dicen que se piensan hacer zonas francas o sedes, como tú lo llamas, como se llaman ahora, ¿es factible? En teoría sí. El problema. Volviendo. ¿Por qué eso? ¿Por qué en teoría? Me Porque la, lamentablemente Ecuador tiene a día de hoy solamente tres zonas francas, si la me, tres sedes, si la memoria no me es ingrata: Yachay, Refinería del Pacífico y se me escapa una tercera. Bien. Me parece que Pozorja va a ser declarada sede, eh, puerto, puerto de Pozorja, ¿no? Entonces, estamos hablando de temas muy puntuales, inversiones, macroinversiones. Obviamente, una sede trata de ser una inversión, por supuesto, que multiplique y que, y que implique varios tipos de negocios. Pero ya tenemos 10 años, en, en, digamos, en este gobierno. El, las sedes se crearon en el 2010, si la memoria no me es ingrata, a partir de la vigencia del COPSI. Ya tenemos 7 años y la realidad es que, al menos respecto al sector turístico, sedes turísticas, la realidad es que no existen. No existen. Entonces... Insisto, el sector tiene que tratar de ubicar y hacer ver su sector como un sector muy especial, diferente de otro tipo de sectores. ¿Sector estratégico? Por supuesto, es un sector estratégico. Atrae divisas. ¿Y tú crees que haciendo estas sedes, y por ejemplo, porque es promesa de campaña, entonces si hacen estas sedes y ahí vienen y se construyen hoteles... ¿Podrán tener beneficios que sean agradables al inversionista extranjero? Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. El Ecuador tiene normativa ya. Ya tiene normativa. De, debiera de esa normativa es pulirse, adecuarse más a la realidad del sector hotelero, que es una realidad muy específica. Eso, eso falta, eso falta y falta bastante. Bueno, el tiempo aquí apremia. Agradecemos a nuestro invitado por su aporte verdaderamente significativo al programa del día de hoy. Por mi parte, nos encontraremos en una próxima emisión en su programa Turismo con Holbert. Soy Holbert quiñetón hasta pronto.